Buenos días. Buenos días, amigos. El día de hoy, pues, estamos en la casa de Canche. Pues, muy contentos. Así estamos en una hermosa mañana. Y, pues, Canche, vení. Fíjense, Canche, que la suscriptora que le mandó a regalar la refri, ajá, mandó una ayuda. ¿Cómo va el negocio? Pues bien, gracias a Dios, sí se vende, pero ahorita no he ido a traer porque como me cuesta ir en la bicicleta y ir a traer. Y ya no vino don, ¿cómo se llama, pues? No, porque no le he llamado también. Permítame, está llamando Roma. Sí, voy a contestar. Pues sí. Y entonces no ha ido a... No he ido a traer, pero sí, ustedes, los casillos son los que sí, más se venden, que el agua pura y el la naranja. Mira, pues, es poco. Que se venden más el Jumbo. Jumbo y el litro, ajá, y medio de Pepsi. Va, sí, ¿y por qué no le pide, pues, al señor? Así siempre mantiene, porque... Sí, porque es gentil. No es mucho lo que se le gana, pero aunque sea ahí poquito, sea poquito. Sí, como, uh-huh, vamos a ver, es, no sé cómo está, le voy ganando como 20 quetzales. Está bien. Como lo de caballo de un Jumbo le gana. Sí, es cierto. Ajá, y como es. En otras tiendas están a 11. Los Jumbos en otro lado 17. Están a 17, 18. El de Coca, el de 20, normal, está a 20. La Coca casi no cae porque como... Ahora el grande es familiar está de choca. Entonces mejor solo el Jumbo y el litro y medio, que le decimos 1.5. Sí. Porque en otras tiendas están a 11 y yo lo doy a 10 y me alcanza. Tal sí, vez pues, como dos días un quetzal tarde. Menos. Ajá. Dos días y como, si lo vende bien frío, ¿verdad? Y la como gente la las cosas bien frías, ¿va? Porque si vende aguas calientes, la gente, ay, no parece caldo. Mejor no. Pero la suscriptora me decía que agarraba el dinero para comprar tortilla. Pero si yo agarraba ese dinero para algo de comer, se iba. Es como sí, que me comiera la ganancia. Uh-huh. Sí. Es solo para volver a invertir. ¿Y cuánto, se invertía. ¿Y cuánto tenés ahorita de lo que, de lo que ya te dio? ¿Va subiendo el negocio o igual está de pista? Igual, no, 20 de ganancia queda en los cuentos de cómo en los fardos de Jumbo. Ok, entonces la suscriptora mandó una ayuda, uh-huh, siempre para la venta, para que compres lo que vos tengas que vender y que... O sea, pero, más que todo para mantener el negocio. Sí, para pero viera a Brian, le digo a la Vivi que el agua pura no se vende ni la naranjada, se va más los Jumbos y los 1.5. Que sea eso entonces. Uh-huh. Sí. Y los Gatorade y las agüitas de a 2.50, pero es naranjada así. Casi no. Vaya, eso es ya vos. O sea, vos usted ya vio que lo que se vende, ajá, que sí, no, igual, se compra lo que se vende. Sí, porque sí, si ella mira lo que se vende más, eso es lo que lo sí, compra. Sí, eso tiene que comprar Jumbo ella. Para ¿sabes qué sea? Vamos a hacer un rótulo. Para que vea la gente que diga se vende Jumbos. Ajá. Y solo en mi familia aquí se vende. Ah, o sea. Solo mi familia y otras personas que pasan ahí. Sí, pues. Sí, los vecinos pasan comprando porque ya a las 5 o 6 de la mañana están pidiendo agua. Pues ahí está. Ajá. Temprano. Sí, temprano. Ah. O 7 de la mañana. Bueno, para sus desayunos. Y como hay calor, yo pienso que. Sí, es por eso. Uh-huh. Entonces, pues, sí. Uh-huh. Y a veces hago bolsitas de hielo, meto. Agua pura así con hielo y a veces quieren hielo les vendo. Les vender. Ajá. Sí. Pues imagínense con dos bolsitas de agua pura así bien congeladito. Imagínense ya se hace fresco. Ya sí. 50 lenguas. Sí. La de agua pura, porque imagínense, me da lástima a la gente también. Sí. Anónima. Anónima. Uh-huh. Aquí está. Anónima. Pues está bien, Canche, hay que te apoyen las personas para tu negocio, ¿va? Sí, porque imagínese ya el día que yo ya solo esperando, uh-huh, estoy de que caiga el ¿es cama? Ella, mira. Uh-huh. La que te mandó la refri. Uh-huh. Mira, pues. Los yugos. Una la refri. Sí. Rodito, hazme el favor de grabarme un video. Ok, Canche. Te mandó la cantidad de... 1213. Uh-huh. Para el negocio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, uh-huh,
3. 1, 2, 3. Bien limpio tu piso. Bueno, que Dios la bendiga, ¿verdad? Anónima. Donde quiera que se encuentre, la suscriptora anónima. Y aquí voy a invertir 300, ya guardo resto y así sucesivamente conforme vaya a ir. Y te podía agarrar para Gatorade. En bolsita, porque en botella no compré. Sí, ajá. Ajá. Que Dios la bendiga, me quiera que ella se encuentre. Y aquí seguimos luchando por la vida. Ya decía de que solo esperando que caiga en cama yo, ¿verdad? Que todo salga bien. Pero ahí está la Maylin, que ella tiene el negocio. Ajá, sí. Ajá, ella es un despacho. Como ella está grandecita, pues ya... Sí. Ya puede, ella ya puede. Despacha, va. Ajá, así es. Si no supiera dar vueltos, usted le dice. Sí, siempre que... Ya casi le va a tocar, ¿va? Ya casi. Mañana la Canche se va a ir al hospital. A hacer su... Va a ir al hospital a ver si le va a tocar normal. O cesárea. Entonces mañana ella a las 5 de la mañana dice que se va a ir. Sí, porque a las 7 en punto me quedo. Vos, Canche, pero no creció mucho tu estómago, ¿eh? No, un poco. Bien. ¿Cómo se hace el lado, Canche? Bien, le creció. Al final de cuentas sí le creció. ¡Qué hermoso! Así que le compara. Sí, así es. Y la operación no le duele porque se le estiró. Pero verdad que no te hacen ahí mismo, en esa misma operación. No, no, ahí abajo, aquí abajo. Si le tocan las cesáreas, aquí abajo. De aquí hasta otro aquí. Corte, Canche. Lo que yo le pido que no sea cesárea. Dios me digo que no sea la dieta. Por, vaya, como la operación es muy fresca, a ver qué le van a decir. Y eso es lo que a veces, mira. Por eso la suscriptora, digo yo, que se molestó un poco, porque tiene razón. Sí. Ella quería que el baño ya estuviera listo. Imagínate la Canche desde allá. Ah, a ir a agachar tierra allá, mira, ya no. Y agachada, imagínate que Dios Canche, no lo quiera hacer cesar. Sí, duele. Sí. Si no, duele, mira, Canche. No voy al baño. Si no, es posible, chale terraza. O sea, lámina hay que zamparle ahí. Sí, mira. Yo eso dije. Y también. La tubería. ¿Y sabes qué la es lo que se hace? El baño. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer rapidito? La fosa. La enterle, como vamos a echarle terraza. Lo que vas a estar en terraza, ahí está en terraza, ya mejor. Sí. Porque sí, mira, sí. Canche, ya poquitos días quedan. Está preocupante ustedes porque la Canche. O sea, si no fuera cesárea, pues quizás. Pero aún así, como duele aquí cuando uno va así, ve, mucha. Sí, como una mujer que se acaba de se acaba de componer o descomponer y tío está dolorida. Como dice que las cesáreas no pueden estar agachándose a cada rato se porque se les sabe. ¿Y por qué? Porque y no tiene que ver una parte sucia. Se porque, te va a infectar. O sea, se infecta por las moscas y todo. Uno tiene que tener mucho cuidado. Higiene, pues, porque es una abertura, va, entonces las moscas en la tierra, pues es. Imagínate que se le infecte y una infección. Sí. Porque ya vieron acá cuando me iba a ver los puntos, puchica, me estripaba, no sé. Y un poquito estaba rojo. Y de ahí decía, no, hasta tal fecha. Y iba así. Hasta que por fin casi al mes. ¿Quién te va a llevar? ¿Quién te va a llevar? Voy a pagar ya. O sea, ¿cuánto cobra? Viaje. En carro. Sí, porque en moto no aguanto. Ahorita no, todavía no, sí no, aguanto no, ir en moto, va. Unos 1,000, digo ya. No, hombre. Para Santa. No cobran 1,000. Entonces, ¿cuánto cobraron el equipo de Tiquisarte? Casi está igual. Entonces, no, pongamos como, unos 4. Como 3.50, claro. 9 a 4, algo por ahí. De 3 a 4. No averiguado todavía, todo lo llevo así. Con calma. Con calma. Pero sí, ya no puedo dormir. ¿Y por qué no te llevas chino, pues? ¿Llevas los chinos? Claro. No tengo carro. Si tuviera moto, tal vez chileado el sabor, pero. Y aunque no moto. Sí, no, pero ¿y el carro andando, pues? Vos, un rato caminando y un rato andando. Sí, sí. Pero aquí estamos, ahí poco a poco. Mañana toca ir en moto. Muy bien. Ajá. ¿A mañana sí en moto? En moto, mañana sí en moto. Ahora sí no en la fama, porque voy a ir a las 4. Pero lo que es me que da la... miedo es de que... De aquí mira, para... Pues, yo no me dejo a la orilla y tengo que caminar todo ese cañón, me da miedo. Y está lejos vos, Canche. Está como lejos. De... Aquí va doña... Como de la aldea, con doña María. Sí, sí. Entonces, que me... Pero mejor en moto. Aquí la salida, ve cómo ¿Y tu me tío, vos,
¿Y tu tío no te llama? Eso me va a hablar más al rato. Pero decirle ¿cómo? Que le va a hablar para la familia. Mañana van a dar los víveres y ella de dos niñas recibe también. Ah, pero decirle que le vas a pagar el día. Sí. Ah, que le va a pagar. O sea, te va a salir más mejor. Y aunque le regalan su plato de comida, le sale más barato que pagar un carro. Y aquí se van al espacio, que como hay. Sí. No, por eso tienen que irse. Porque mi primo le dice, llévate la moto. Pero la moto era muy grande. Vieran que como me duele que cuando me llevo esa moto. Y también, por otras, también canche, de manejar moto a ti, que hace daño. La moto, aparte que la lleven, porque como es pulsa, por eso le digo. Y donde esta panza queda encima del tanque. Si no, pues va a viaje, canche. Como a ella se le facilite, va. Sí. Porque acordate que vos tú ya tenés la operación así fresca. Sí, porque no tiene muchos meses la operación. ¿Cuánto tiene? Como 3 meses. Y como la moto, mira pues canche, la moto vas así, mira ahí. Ay, duele la espalda, vos. Es cierto. Ajá, porque aunque uno vaya abierto, vos una vez. Si no, su parte, sí, uno duele, la parte de uno duele y el trasero. Es incómodo. Es incómodo, pero si no hay de otra, ahí tengo que ir con el moto. Tengo una fama, que iba sentada tranquila, que la descuesta. Pero tiene que salir ahí a las 4, dice. Para caminar, pues ya está lejos. A lo mejor iba a dejar, diría. A lo mejor iba a dejarme loco. La circunvalación, pues. Sí, eso. No olviden. Sí. Entonces ahí siempre mil gracias a la instructora y que Dios la bendiga. Y ahí le vamos a decir a Brian que me haga favor de traer el producto. Y aquí ahora anda en el carro, le cuesta más mismo. ¿Cuál? El producto que me lo traiga a usted le va a dar el dinero. Ah, el producto. Ajá. Bueno, se le agradece a la persona anónima de todo corazón, ¿verdad? Y sí, que esto que le ha mandado a Canche, pues que Dios se lo bendiga y que se lo multiplique al doble. Bendiciones así siempre. Es, gracias. Muchas gracias a la suscriptora, ¿verdad? Por la ayuda que le manda a Canche, ¿verdad? Para que ponga su venta de agua, va. Y que Dios la bendiga donde quiera que se encuentre. Bendiciones. Así es siempre a Brian también, porque él hace posible llegar las bendiciones. Sí, gracias a las personas, vamos, Canche, porque... Pero al igual, si no hubiese comunicación con usted, no, la gente no haya como enviar también la salida. Es un medio para que le hagan favor de llegarle a la ayuda a tal persona. Bueno, entonces, muchas gracias y nosotros nos retiramos. Así es.